Con todo, mi gente, aquí como siempre denunciando la delincuencia cibernética. Le traemos de nuevo, señores, a Lolita Manzanares, una degenerada, una malvada, pues que ha lucrado de muchos bobos ahí en YouTube, señores, que la verdad son molleras sumidas, por eso ayudan a este tipo de personas. Miren, yo he escuchado, verdad, varias personas que dicen que ser gordo o gorda, o sea, no es pecado. Bueno, es correcto, porque a veces hay personas que sufren de ansiedad, hay personas que tienen cualquier tipo de trastorno en el cuerpo y por eso pues se hacen gordos, y a veces estas personas no comen mucho y engordan con cualquier cosa. Pero estos holgazanes delincuentes, señores, de Tocoa, Colón, graban dos videos. Después que graban esos dos videos, miren, salen a la carrera a comer. O sea, pasan comiendo, señores, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se vuelven glotones, señores, la glotonería. Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de eso? Que ser glotón sí es pecado. Miren, Lolita la bandida, les vamos a poner un ejemplo. Ahí está jactándose pues que el Eterno la ayuda, la bendice, y come hasta 15 veces al día, me imagino. Porque para estar así, señores, esta mujer tiene que comer en realidad a más no poder, a manos llenas. Y entonces ella se jacta, ¿no? De ser una buena persona, de ayudar pues incluso hasta al necesitado. Lo cual, hay personas que ni comen. Y estos maruchanes le mandan a estos glotones para que se harten todo el día. Pasan ahí, miren, en la cama, viendo películas, comiendo y comiendo y comiendo. Y si en realidad, miren, estos molleras sumidas les preocupara la salud de estos sinvergüenzas, pusieran a Lolita, no, en un campo a correr unas 20 veces para que se le baje toda esa manteca. Miren, en el estómago de Lolita la bandida hay pizza, hay hamburguesas, hay demasiada manteca. Entonces les voy a poner un ejemplo. Eso es como, lo vamos a poner como que hay algo más adentro, ¿no? La maldad. Entonces, la maldad está rodeada de todo eso. Hamburguesa, ya lo dije, pizza, manteca, bueno, grasa y más grasa, papas. Miren, entonces allí adentro de todo eso está la maldad. ¿Por qué los maruchanes no ven la maldad? Porque ellos son la maldad. Los maruchanes fueron que crearon a este monstruo de Lolita la bandida. Sí, crean a todos estos tipos, todos estos holgazanes que pasan ahí en Tocoa, señores, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero cuando ya pues ellos alcanzan su meta, ¿no? De tener una casa de aquí que allá, ellos dicen que jamás piden, ¿no? Pero bueno, siempre pasan dando lástima en cada en vivo que hacen. Entonces, los maruchanes son la maldad. Entonces, por eso uno a veces uno se pregunta y dice, wow, pero es que estos maruchanes, ey, no ven la maldad de esta persona, ¿y cómo la van a ver? Si ellos son la maldad, ellos están allí, señores, siempre creando este monstruo. Miren, inyectándoles hamburguesas, pizza, todo eso, ahí están. Ellos son la maldad y ellos le mandan la plata y esta mujer solo se va pues a comerse todo. Sí, todo lo de las personas necesitadas. Miren, si esta mujer en realidad fuera buena persona, comiera unas 3 veces decentemente y luego pues las otras 7 veces se las diera al más necesitado. Hay personas que no tienen que comer, señores. Comen una vez al día. Si esta Lolita la bandida fuera una buena persona. Pero no, esta glotona, señores, lo quiere todo para ella, señores. Así de fácil. Es tremendo, mi gente. Vamos a poner ahí para que ustedes vean qué es la glotonería. Vamos a escuchemos, mi gente. La glotonería se refiere a la práctica de comer de manera excesiva o desmedida, más allá de lo que el cuerpo realmente necesita para satisfacer el hambre. Es un comportamiento que puede llevar a problemas de salud física y mental, así como a desequilibrios emocionales.
Bueno, ya escucharon, mi gente. No, porque siempre hay personas, señores, ignorantes que no saben qué es ser glotón o la glotonería. Pero bueno, ya les di más o menos para que ustedes sepan. Y Lolita la bandida, señores, esa es la carga que lleva, señores. Toda esa manteca, toda esa gordura, toda esa glotonería, porque está en pecado, señores. Es una degenerada, tiene tanta maldad en su estómago, en su corazón, en todo su cuerpo, señores. Todo, miren, esta mujer cuando habla lo que produce es maldad. Señores, esta mujer ya en realidad, yo no sé cómo es posible que usted piense que esta degenerada es una buena persona. Pero bueno, ya lo expliqué, señores. No, los molleras sumidas son la maldad, señores. Son personas que crearon a este monstruo, a esta rata de Tocó. Ahí la tienen, señores. Ahí la tienen. Ahí siempre con esa prepotencia que yo tengo los mejores teléfonos de 43 mil, señores. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Esa Lolita la bandida, señores. Y otras personas, miren, en las calles, niños, no tienen ni qué comer. Bueno, entonces le vamos a hacer eco a esos audios donde ella dice pues que esta noche será el gran evento. Van a conocer a Lolita Manzanares, ¿no? Increíble. Todo mundo la conoce, pero ella se quiere presentar pues ante cámara, señores. Sin complejos, dice ella. Se va a presentar, ¿no? Así que maruchanes, bueno, los maruchanes van a estar pendientes. Ahí está el gran evento. Conozcan a Lolita la bandida. Pero antes de que eso pase, señores, se la vamos a presentar tal y cual como es. Nuevamente, esto le duele a los maruchanes, pero se la vamos a presentar, ¿ok? Así que, mi gente, bendiciones para todos. Siempre denunciando los delincuentes cibernéticos. Puedo decir después de permítame. El problema es que aquí no hay. Pero en la noche, señores, venimos dando la cara en los dos canales. Y de ese gusto tomando fotos. A mí me vale madre que me traten de cachetona, de gorda. A mí me la pelan. Pero en la noche vamos a hacer unos dos videos de aquí. 30 minutos cada video. ¿Y quién dijo miedo? Pues me han sacado de las mejores, de las peores. ¿Verdad? No me van a sacar bien guapa. Como ustedes quieran ponerme. Si me quieren poner de caballo, de vaca, síganme poniendo. Al final, señores, la gracia y la honra es de Dios, porque Dios me bendice todos los días. El problema es que aquí no hay. Pero en la noche, señores, venimos dando la cara en los dos canales. Y de ese gusto tomando fotos. A mí me vale madre que me traten de cachetona, de gorda. A mí me la pelan. Pero en la noche vamos a hacer unos dos videos de aquí. 30 minutos cada video. ¿Y quién dijo miedo? Pues me han sacado de las mejores, de las peores. ¿Verdad? No me van a sacar bien guapa. Como ustedes quieran ponerme, si me quieren poner de caballo, de vaca, síganme poniendo. Al final, señores, la gracia y la honra es de Dios, porque Dios me bendice todos los días.